Es un día muy especial para todos los launeses. Tenemos una rica historia, hemos hecho una impronta en la provincia de Formosa. El señor gobernador de la provincia es oriundo de acá, el vicegobernador, así que estamos orgullosos de ser parte de ese modelo que él creó para que cada formoseño viva a donde viva, pueda acceder a una mejor calidad de vida. Y la historia hoy es nuestro cumpleaños 110, tenemos familiares muy cercanos, mi abuelo fue el primer maestro director de esta escuela, así que sentimos una emoción muy, muy linda, muy interna, pero la verdad que con todas las transformaciones que hemos tenido como comunidad, muy agradecida a la comunidad de Laguna Blanca que viene ratificando su apoyo al modelo provincial y por supuesto a nuestro gobernador que nos dio la posibilidad de ser protagonistas y partícipes a todos la gente del interior en esta hermosa construcción colectiva que es la provincia de Formosa. Ni nosotros, que somos más contemporáneos, no nos imaginábamos que íbamos a tener una universidad plantada aquí en nuestra ciudad para posibilitar la igualdad de oportunidades a generaciones y generaciones de formoseños y formoseñas que se van a poder formar íntegramente acá en suelo formoseño en unas carreras más que importantes como la carrera de medicina, la carrera de licenciatura en enfermería universitaria, ya las otras que teníamos que era licenciatura en ambiente, en turismo y ingeniería en producción agropecuaria. Tenemos un gran presente y esto se lo debemos al doctor Infran y a la aplicación plena del modelo formoseño que nos permite desarrollarnos normalmente a nuestra comunidad. Y pensar que nació con una escuela, ¿no? Y todo, hoy dije en el discurso que los hechos más trascendentes que tuvimos siempre fueron de la mano de la educación. Nacimos con una escuela y ahora hace poco tiempo quedó en nuestros corazones grabado esa memoria activa de que contamos con el último pedestal sería del sistema educativo provincial, que es la Universidad Provincial de Laguna Blanca.